están? Con Mario Kempes. Yo soy Fernando Palomo, muy contento de estar de nuevo con ustedes en este espectáculo internacional de fútbol. Ojalá que nos traiga muchas emociones. A disfrutar de este gran partido hoy. Ecuador, la Tri juega frente a Chile en duelo de titanes. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto un duelo especial, particular? En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que este fuese. Todo el equipo atrás, todo el equipo al fondo. Es que suelen esperar para invitar al rival que los ataque. La formación misma ya nos hace pensar eso. Ojalá que en el partido se dé otra cosa y una apuesta un poco más atrevida. Pareciera que no hay vínculo o relación entre la filosofía y el fútbol, y sin embargo, en el fútbol se pueden aplicar teorías filosóficas, reflexión, estrategia. Te puedo decir que hay momentos que podés tener una pausa en la cancha, pero lo que no se puede hacer es dejar de pensar. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Paredes. Balón que les queda justo en el... ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Fácil recuperación del balón. Arturito. Para romper el empate se viene. ¡Palo! ¡Una pena! Fíjate con... Le ha dejado la pelota justita al rival. Nicolás Castillo. Atento que desde ahí le puede pegar. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Tuvo pelota en la entrada. Ibarra. Y consigue dejar la marca atrás. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Córner al corazón del área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Puede cruzarla. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Gary Medel. Diego Valdés. Vidal. Nicolás Castillo. Hernández. Mauricio Isla.
Este equipo está levantando un muro, una invitación clara a que lleguen a atacarles. Esta puede ser buena. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ibarra. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Pablo Hernández. Ahí tiene para centrar. Hernández. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Pablo Hernández. Vidal. Ha estado fenomenal el arquero. Esto es lo que en el fútbol, esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón. ¡Afuera! Entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Toño Valencia. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Vidal. Hernández. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Arturito Vidal. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien. Castillo. ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Ya va a llegar la doña a pedir permiso porque va a subir la ropa y a colgarla, Marito. Allá la clavó. Sí, señor, allá la clavó la pelota. Yo creo que ni tres arqueros juntos la podían agarrar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Toño Valencia. Paredes. Puede haber mucho peligro en este córner. A ver, lo de nuevo, el gol que los ha puesto en ventaja. Era complicado pegarle, ¿eh? Pero le dio con tanta fuerza que la metió entre los tres palos. El córner que llega al área. Pelota que cae directo a los puños del arquero. ¡Qué manera de alejar el peligro! Parece que he confundido los colores de la... Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima para este equipo en este amistoso internacional. Ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo. Es amistoso igual, pero los resultados cuentan. Tras el descanso en el entretiempo, volvemos al Euro Arena. La tribuna empieza a llenarse nuevamente. Han regalado la pelota. Mauricio Isla. Nicolás Castillo.
Valdés. Vidal. Suben la pelota en una hamaca y la mecen de un lado a otro en el orden, tratando que el rival se desordene. Lateral y sitio entre el área y peligro. Sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento a su actuación, Mario. Es importante que el público te reconozca lo bien que lo ha hecho dentro de la cancha. Hernández. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meter este cambio. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Guarda que viene el centro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Ahí están rechazando la bocha que vuelve. Han sido pacientes y juegan. ¡Se viene el remate! Mauricio Isla. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Ha estado tan cerquita, pero tan cerquita, que estrelló esa pelota en el palo. Pero yo creo que lo va a seguir intentando, ¿eh? Buscará la victoria. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Felipe Mora. Aránguiz. Increíble cómo resiste el rival. Valdés. Oportunidad desperdiciada. Habrá saque desde el fondo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Vidal. Diego Valdés. Vidal. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Ahí va Vidal. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Y por ahora la pizarra 2-0. Con algo no está a gusto el técnico. En cualquier momento se produce el cambio. Llega cortando bien y recupera. Cómo se exaspera el rival, es que saben que no le pueden sacar la pelota, al contrario, la juegan con tranquilidad y no la prestan. Felipe Mora. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? Vaya manera de acariciarla. A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Antonio, atento, zapatazo. Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia y le pegó tan mal, pobre.
Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Felipe Mora. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Alguien tiene que asomar a ayudarle porque si la pierde no hay vuelta atrás. ¡Aranqui! ¡Ahí está su golazo! ¡Para marcarlo formidable! Y vuelven a hacer un golazo, ¿eh? Un gol muy lindo. Nivel y calidad de juego, ahí están demostrados. Es un gol, Marito, que suma la estadística nada más. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, este partido ya tenía dueño, pero así todo, hasta el final, dieron el 2 de pecho para seguir aumentando esa cuenta. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Bueno, Mario, se ha terminado este partido internacional, un amistoso que deja como recuerdo nada más esta gran goleada. Sí, hemos visto un poquito de One Football, tampoco mucho, pero hemos visto grandes goles y esto te anima un poco y te hace olvidar el partido. Será interesante ver cómo los medios lo encima del promedio. Y ha estado, digamos, discreto, ¿eh? Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo. Arturito. Para romper el empate se viene. ¡Palo, una pena! Fíjate con qué entusiasmo el arquero abraza el palo, ¿eh? Otra vez lo salvó.